Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Valheim, buscando a Hildir. Es difícil. Continuamos nuestra aventurita por el pantano. Hay gente allí. Sí. Cosas que vamos a hacer, gente. De momento, prepararnos un poco más. Tenemos el barco aquí que hemos venido. Nos hemos traído un poco de hierro que tenía, que he ido farmeando. Poco, ciento y algo creo que han sido al final. A ver. Bueno, un poco más. 9, 12, 150, 200. 200 realmente. A ver. Tengo cosas para dejar por aquí. Tengo 10 de hierro. Vale, gente, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a preparar, como he dicho. Creo que eran 30 para mejorar la maza. Repara. Vamos a mejorar más 30 de hierro. Mejórala. Y la ponemos a tope, ¿no? Calidad máxima. Vale, tenemos la maza al máximo, la rodela al máximo. Vamos a hacer un arco. El arco se hace aquí, ¿o? Creo que era aquí, ¿no? A ver, elaborar. Arco del cazador. Plumas. Piel de ciervo, madera noble y hierro. Mejorar otra vez. Y me pide para la siguiente mejora 30 de hierro. Me faltan 20. Temblores terrestres. Mira. Este lo vamos a usar. 20, ¿no? Hemos dicho. Ahí. Creo que llega el momento de usar el arco. Vale. Vamos a probar, a ver. A ver qué tal el arco este. Amigo, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Mira eso. ¡Hola! Hola, amigo, ¿qué tal? Gracias, casi me revienta. Debería comer. Te vas, veo, tú también te vas. Tío del palo. Huyas. No huyas, no le veo. ¡Ay! Que viene. Se ha ido. Pues se ha pirado. Y aquí ha dejado el otro sus cositas, ¿no? Vale, ya las cogeremos. Vale, llevamos las pociones antiveneno, llevamos la máscara, vámonos a por tuétano. Ya, sin pensar. Tuétano. Echaremos un vistacillo alrededor, que no haya así nadie que nos pueda tocar la moral en el combate. Tuéstanos para allá. Vale, aunque vaya corriendo por aquí, no me preocupa mucho. Muy bien. Esta sí que me preocupa. Ven aquí, Crosa. Ahí. Gente, me faltan los huesos. ¿Cómo no te iban a faltar? ¿Cómo no me iba a faltar algo, verdad? Vale, cosas a tener en cuenta con tuétano, gente.
Tuétano tiene tres ataques. Uno es el ataque. Esa torre, imagino, ir allí. No. Eso no va a afectar. Uno es el ataque con la mano, ¿vale? Te da un manotazo, te da un guantazo, como los trolls. Te dan un guantazo, pues igual. Ese ataque le tenemos que bloquear. Otro ataque es la explosión de veneno que hace. Eso hay que esquivarlo, no hay que intentar que no nos dé. Y otro ataque que es el que lanza moscos y esqueletos, creo, ¿no? Erradicación de la muerte. Erradicación de la muerte. Se llama así esto. Esto se llamaba así, ¿no? Decía. Piedra rúnica, leer. Cocina los restos. Vale. Gente, vamos para allá. Antes de. Tómate la poti. Y ahora le echamos los huesos. ¿Cuántos? 10. 10 huesos, vale. ¿Y tú estás donde aparece? ¿Tengo la poti antiveneno? Sí, y tengo la máscara, vale. Hola, amigo. Eso es lo que hay que ir esquivando. Oh, pues sí que lo hemos hecho daño. Venga. Los mocos. ¿Dónde están los mocos? Vale. Ahora le damos. No, 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 no. Esperamos a que venga. Buah, ese no le he bloqueado. Mate una poti. Ese veneno. ¿Cuántos esqueletos ha lanzado? Tres esqueletos. Tenemos que tener en cuenta que. Eva, la explosión de veneno, gente. No esperaba yo que me diera ese. Eva. Veneno, venga, va. Gente, en difícil cuesta, ¿eh? Ese esqueleto. No, 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 no. Estoy muerto. Vale, 30 segundos para poder tirarme otra poci. Aquí vamos. Uy, el veneno. Que corre mucho este tío. Mocos, ya dos, vale, explosión de veneno, tírate la poti, tío. Vale, ven. Que le he bloqueado. Ay, no, he hecho parry, pero no me. Ah, porque le tengo la vida baja. Os va a costar total, ¿eh? Va, vomita. Vomita, pero bastante de más.
lanzas. Para allá. Esqueleto, a ver. Buah, es que no le bloqueo, gente. Buah. Estoy muerto. Buah, y la babosa esa que no se muere. Vamos a ver si no lo quitamos del medio. Vale, el veneno se ha ido. ¿Qué lanza? ¿Dónde estás? Allá, vale. Vamos recuperando. Mal, bueno, vamos mal, gente. Hay que quitarse los feos estos. Corre, 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 corre. Ay, el veneno. No se va el veneno. Aguanta mucho el veneno, la explosión, gente. Y encima no le bloqueamos. Fatal. Este hay que quitarle de rápido, de en medio. ¿Dónde lo lanzas? Ahí no, yo no llego ahí. No le bloqueo, gente. Oh, no, no, no. A correr. Corre, corre, corre. El veneno. Se quita el veneno ya. Vale. No sé cómo hacerlo. Si no le bloqueamos, bueno, erroneamos, ¿no? No, no, no. Ay. ¿Quién me ha envenenado? Las babosas. Bueno. Hay que ir dándole, gente. Ven. Ahí. No, el veneno. Bueno, no me quita mucho. Bueno, adiós. Aquí va, aquí va. Bueno, nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Échate una botita. Adiós. Menos mal. Otra babosa aquí, ¿vale? Fuera. Vamos a rolearle. No, hombre, no. Cosa por aquí, vamos a ver si nos la quitamos. Ahí. Todavía no hay que rolear. Ahora.
pilla, me pilla. Uf. Lanza. Pero no me lo lances ahí, hombre, que ahí no llego. Explosión de veneno. No, 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 no. Vamos, corre, corre, corre. Muerte, hombre. Echate otra poti. Vení, babosas. ¡Oh! Me ha pillado. Así la rompo esta. Creo que la vida, como sea. Sin energía. Uf. Aprovechamos para comer. Poti de veneno. Corre. ¡Oh, no! ¡Oh, qué mal! Estamos jodidos, gente. No esperaba yo esta muerte, ¿eh? No me la esperaba. Uf. Esta muerte no me la esperaba, gente, para nada. La lluvia de tuétano. Tengo potis de veneno. Dime qué tengo. Sí. Potis de veneno y potis de... De estas. Tengo de estas de rigor, a buenas horas. Buah, tengo que hacerme comidas. Tengo que hacer comidas que no tengo. Vale, se está haciendo de noche. Voy a dormir. Cuando lleguemos, ¿qué nos vamos a encontrar? Tuétano, las babosas, los esqueletos. Tuétano se habrá recuperado seguramente. A ver, come. Poción antiveneno. Y nos vamos directamente. Vamos, recupera un poco de vida. ¿Podré recuperar mis cosas? Es lo que... Podría ir con el traje de troll. Podría ir con el traje de troll. Si lo encuentro. Está por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Por no ir en bolas, ¿no? Vámonos. Estamos de vida, estamos con el antiveneno. No me esperaba yo ese golpe, gente. Tuétano malo. Mírale, ahí está. ¿Dónde está mi cadáver? Ahí está, claro, campeándole, como debe ser. Tengo que recuperar todo. Ven, sigue rodando. Tuétano malo. Objetos recuperados.
Vale. Ven aquí. ¡Buah! ¡Qué de babosas hay aquí! ¡No! ¡Uf! Exagerado. Exagerado. Tiene media vida. Vale. Hay que matar primero a... a todo lo que tiene a la mina. A toda la tropa. Mira, mira, mira ese. ¿Cómo lo matamos a ese? Pasa de largo. Vaya. Ha escupido otra vez, ¿no? Corre, 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 corre. Uf. Casi me da, ¿eh? Vamos eliminando gente. Y va sacando más gente, o sea, es que... Esto está no malo. No me va a dejar. ¡Epa! Adiós. Tendría que pillar el momento. Ay, 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 ay. Para poder cambiarme de traje, gente. Vale, por lo menos la máscara, ¿vale? Ven. Veneno, que se vaya el veneno. Vale. Dale. Me ha fallado el rol. Ponte la capa, aunque sea. Nada. No te la pongas si no quieres. Buah, el caso, nos vamos a echar a mierda de esta, ¿no? No, vete. Buah, me he comido todo el veneno. Bueno, no me hace mucho daño. Entre la poción. No deja pasar a la babosa, vamos. Te va a escupir. Escupe, escupe. Aquí, aquí. Con esto yo. Venga, va. Recupera un poco de energía. Vámonos. Ahí, 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 escupe ahí. Mientras recuperamos, gente. Ahí, ven, ven, ven. Aquí, aquí. Escupe, escupe.
mitad. Ya le tenemos muerto, gente. Le tenemos muerto, pero él no lo sabe. Venga, lanza la babosa esa. Adiós. ¿He bloqueado? ¿En serio? Le matamos, gente. Limpiamos. ¿Dónde está el asqueroso este? Ya está, ¿no? Pues al final no me hacía traje, falta el traje. La armadura esta no me hacía falta, la de hierro. Coge todo lo que hay por ahí. ¡Qué susto me ha dado el cuervo, gente! Quiero llevarme todo lo que haya, ¿eh? No quiero dejar nada. A ver, ¿dónde estás, majo? Aquí, ven. ¿Qué me dices? Tu étano te ha dejado un regalo de despedida. Parece que uno de los muchos huesos que escondía este osario en el estómago era una fúrcula. Este hueso contiene una magia poderosísima que te guía hacia las cosas que se encuentran ocultas en la tierra. Puedes encontrar filones de plata e incluso tesoros enterrados. Vale, gracias. ¿Te puedo despedir? Gracias, campeón. Vuela, vuela alto. Adiós. Vale, pues gente, lo tenemos. Tenemos a Tueta. Vámonos. Qué fallo, qué fallo. Bueno, fallo. No sé por qué me ha dado. Sí, creo que no estaba ni en el, ni en el rango de la mano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? Si no es por eso, lo hacemos a la primera, ¿eh? Porque encima no nos hacía ni falta el... el traje de la armadura de hierro. Bueno, pero para la montaña sí que nos va a hacer falta. Así que, gente, ahora toca prepararse para ir a la montaña. Vamos a entregar el trofeo. Altar, ¿no? Este, ahí. Ahí no es. Por aquí. Cierra la puerta. Ok, entregamos tuétano, que es este, ¿verdad? Ahí está. ¿Activamos el poder de tuétano? No, todavía no. Vale, ahí está. Desterrado sacrificado. Bien, gente. Siguiente desterrado, este. Dos, tres, nos quedan tres, ¿eh? Vale, pues gente, vámonos a la base. Coge esto, pues sí. Gente, mala suerte porque nos ha zumbado. Pero bueno, hemos podido con Tuétano. Así que, gente, dejamos el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.